avanza la construcción del Hotel Grand Hyatt en la ciudad empresarial Sarmiento Angulo, que el mes pasado inició la instalación de su fachada y se ubica entre las calles 56 y 59 sobre la avenida El Dorado. Tendrá más de 300 habitaciones de lujo en sus 16 pisos y es el tipo de hotel más exclusivo de la marca Hyatt. Será el tercero de estos en Latinoamérica, después de uno en Santiago y Sao Paulo. Naos es un edificio de oficinas recientemente terminado de 7 pisos, ubicado en la calle 101 con NQS. Su diseño bioclimático pretende obtener la certificación LEED en su categoría Oro por su aprovechamiento de la luz natural y aguas lluvia en el edificio. Tendrá cubiertas verdes con abundante vegetación, sumadas a los árboles plantados en su esquina sur, que dan un toque distintivo al proyecto. En 2006, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz construyó su sede en Chapinero en la carrera 9 con 63, con su edificio central. En 2013, presentó la fase 2 de implementación de un complejo académico, ampliándose hacia los costados norte y sur del ya existente, con nuevos espacios para aulas y un auditorio. Los nuevos edificios incluían terrazas verdes y nuevo espacio público sobre la calle 63, dotada de un andén de 8 metros de ancho entre las carreras 9 y 10. Ese mismo año fueron expedidas las licencias de demolición y construcción del proyecto. En julio de 2014 se da inicio a la demolición de los predios necesarios y en septiembre se anuncia el inicio de obra por parte de la institución. Los nuevos edificios suman más de 6.000 metros cuadrados de espacios a la universidad, dotándola de un auditorio con capacidad para 270 personas, un edificio para bienestar de 1.900 metros cuadrados y un total de 4 edificios para usos administrativos y académicos.